叫ぶほどの怒りなど今はもうないからね。中七の幼い君を抱きしめる何かあるかい。あんた実況をね、昔の映画を見たの。小さな恋のメロディーよね。二人はさトロッコに乗って逃げてくの。ラストシーンメロディーメロディーメロディー、あの二人がメロディーメロディーメロディー、どこへ行ったかメロディーメロディーメロディー、あなたわかるメロディーメロディーメロディー、きっと地獄なんだわ。違う、我々が思うほどこの世界は悲しくプログラムされちゃいない。何よりもうこれ以上君の周りに不幸の存在を俺は認めない。イッドマン、tras el misterioso accidente del viaje inaugural, durante muchas generaciones, la gente ha intentado detener el demencial curso de esa nave. ¿Cuántas vidas se han perdido para conseguir tal objetivo? Y ahí sigue, encima de nosotros. Por mucho que lo intentemos, la astronave Labion continuará volando. Y así seguirá, por absurdo que sea nuestro empeño en derribarla. Por eso Labion es la nave ideal de los ingenieros aeroespaciales. ¿Tú crees? Sabes, una nave que no se cayó a pesar del accidente es el sueño de los ingenieros. Es un sueño absurdo. ¿Cómo te sentiste a las puertas de la muerte? Como nunca antes. ¿Y cuándo volviste a la vida? Desconcertado. Por extraño que nos parezca, ha de existir una causa. Desafía todo lo escrito sobre la ley de la gravedad. Esa nave lleva tiempo en el espacio. Quiero saber el porqué. ¿Y una vez que lo sepas? Pues entonces construiré una igual. Hablo en serio. Si logramos que la Labion se precipite, conseguiremos pruebas de la técnica con la que esa astronave fue construida. A mi manera, soy como tú. A mí también me gusta el riesgo. Y por eso quiero pedirte un favor, porque eres el mejor aventurero del mundo. Me niego. ¿Eh? Nunca has comido hierro, ¿verdad? Entonces no eres una aventurera. ¡Eh, vosotros! ¡Hemos llegado al fondo! ¡Maldito estúpido! ¡No seas vago! ¿Tienes ganas de trabajar? ¡Venga a trabajar! ¡Sí, jefe! Hola, soy Leticia. ¿Qué?
Ahora no puedes negarte. He gastado todo mi dinero en tu resurrección. Fue una decisión tuya. Yo no te lo pedí. De acuerdo, ya lo entiendo. Luchar por un sueño y conseguirlo son dos cosas muy diferentes. Todavía quedan otros grandes aventureros. ¿Quieres que busque a otro? No tienes opción. Construiré la nave más segura del mundo. Una nave que nunca se caerá. Y lo haré altruistamente. Todo el mundo quedará impresionado. Sí, esto es lo que quiero hacer. Llevar una vida normal. Eso es lo que quiero. Hasta la vista. Me has asustado, Bolt. ¿Qué haces aquí? Me alegro de verte, pero ya no contaba contigo. ¿Por qué has vuelto? ¿Esta es tu manera de pedirme disculpas? Lo siento, pero no me queda dinero para pagar tus honorarios. ¿Qué te pasa? No te quedes en silencio, di algo. Me han despedido. ¿Despedido? ¿Del trabajo en el puerto? Sí. ¿Y cómo ha sucedido? ¿Una pelea? No me gustaba ese trabajo. Si lográsemos aumentar la fuerza motriz de la nave, estoy segura de que no se caería. ¿Seguro? Sí, y la única manera de saberlo es probar un nuevo mecanismo. ¿Qué tipo de mecanismo es? Es un dispositivo catalizador que desarrolla una energía específica. Esa energía, esté en la forma que esté, siempre acaba transformándose en otra materia. ¿En la que sea? Es como si fuéramos seres energéticos. Entonces la Labion finalmente caerá. No me habías dicho que volveríamos al laboratorio aeroespacial. ¿Por qué vamos? ¿Lo arriesgarás todo solo por tus investigaciones? ¿Construirás la nave más segura del mundo? Morirás. Te recuerdo que eres el mejor aventurero que existe. Te equivocas. Ya no lo soy. En este mundo hay mucha gente que vive sin tener una meta. Sus almas están vacías. Tengo miedo de convertirme en una de ellos. Solo intentan seguir la rutina que nos mueve a todos. Y esto no es censurable. En realidad no son malas personas. Pero cuando hablan lo hacen con palabras que han leído en los libros o que han escuchado de otros. Están vacías. No son capaces de expresar sus propias opiniones. No hay ninguna receta milagrosa para limpiar el alma. Por eso, aunque seguramente moriré y el laboratorio de investigación aeroespacial será destruido, debo intentarlo. No es trabajo para un aventurero. Es asunto mío. Espero que lo comprendas, Bolt. Dime, ¿por qué regresaste? ¿Por qué te has quedado conmigo? Creí que querías dejarlo. Me dijiste que ya no eras un aventurero. Ahora he cambiado de idea. Me ha entrado hambre. Esto puede causarme una indigestión. Thank you.
¿Qué te pasa? Estoy bien. Necesito un poco de bicarbonato. Aún no he aceptado el trabajo. Oh, ¡un momento! Y por si las moscas, no lo esperes. ¡Oh! Usted es el señor Volcán, el gran aventurero, ¿verdad que sí? El capitán le está esperando. Venga, es por aquí. Señor, ¿no le apetece beber alguna cosa? Parece sediento. No, estoy bien. Solo tengo el estómago revuelto. Entiendo. Sígame, por favor. Si necesita alguna cosa, no dude en pedírmela. Señor Krang, bienvenido. La astronave de pasajeros perfecta, nunca caerá. Además de los aplausos y la admiración, también ha traído una cosa llamada envidia. Me presentaré. Soy el Capitán Hawa. Yo soy Bolt Krang. Admiración y envidia. ¿Sabe usted que su trabajo y el mío son bastante parecidos? Encantado. Hay personas que matarían por estar aquí. No sea melodramático, Krang. Esto es lo que me ha mantenido ocupado toda la vida y he aquí el resultado. Un universo infinito aún por explorar. Desconocido y misterioso, pero atrayente. Esperaba que cuando estuviera usted en la nave sería un aliciente. Se lo agradezco, señor. Así me ahorraré explicar el porqué de mi visita. Señor Krang, ¿tiene algún recuerdo de su madre? No. ¿Y de su padre? No. Le entiendo. Ahora le enseñaré lo que hemos descubierto, señor Krang. ¿Ah? Se trata del propio corazón de la nave. Pero decía que conseguiría precipitar la nave. Señor Krang, le aseguro que no tiene los conocimientos necesarios. La vida es como un viaje sin destino. Nunca sabes dónde acabarás.
Si utilizara el psicocristal sin activar el ingenio catalizador, esta nave se precipitaría fácilmente. ¿El psicocristal? Es el orgullo de todos aquellos que han participado en la construcción de la nave Labion. Eso impide que se caiga. Si no me equivoco, hay muchas personas interesadas en que la nave caiga. ¿No saben nada de esto? No, claro que no. Quieren ir demasiado rápido, se lo repito. No tienen los conocimientos necesarios. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Aún no lo ha entendido? Sus poderes especiales provienen del mismísimo psicocristal. Sus destinos están unidos. ¿Y por qué? Porque usted es el último. Es Bond. ¡Oye, Bond! ¡Bond, contéstame! Dígame, ¿podría usted conseguir que la nave se cayera? Puede que lo logre. O puede que fracase. Bien. ¿Y podría conseguir que la nave remontase el vuelo? ¿Lo conseguiría? Hágalo usted, si lo que quiere es vengarse de la sociedad. Ese no es mi trabajo, es el suyo. Está aquí para eso. Nadie decide por mí. A veces es necesario aceptar los golpes de la vida, aunque se tengan que hacer cosas en contra de la propia voluntad. Al fin les demostraré a todos cuál es mi verdadera valía. La energía hará que la nave continúe volando. Se opondrá a la gravedad que limita a los seres humanos en tierra. Y para conseguirlo hemos de sacrificarnos. Por fin ahora, todo está claro. Es un trabajo que solo ella puede hacer, señor Crank. O debería decir, quizá, el último de los Sidman. ¿Eh? ¿El último de los Sidman? Si nunca has llorado ni comido metal, no puedes entender mi pasión por la aventura. My love, what is my life, what is my love, no one to tell.
Labio.